Estaba observando el pueblo en esta tarde de sol, mientras por ahí uno puede caminar tranquilamente. Estamos un poco en las nubes en este día y observando lo que es la perspectiva de la vía y lo que es incluso en esta tarde un andén de nuestra estación de ferrocarril. Un querido andén, un conocido andén de esta vieja estación de provincia. Y recordando lo que puede hasta suceder en un viejo andén, ¿no? La despedida que aquí se habrá, que habrán ocurrido, las llegadas que también habrán vivido muchos en estos andenes donde se despide y se recibe a tanta gente, se brinda el adiós y la bienvenida a tanta gente. Los lincheras que habrán pasado por acá, los personajes del pueblo, las reuniones y los domingos cuando la gente se ponía nada más y nada menos que las mejores galas, los mejores trajes y los mejores vestidos para venir a ver el tren de las 5 de la tarde, de las 7 de la tarde, a esta estación que hoy está bastante deshabitada. Muy pronto correrá otra vez el tren a las nubes, y esto fue tema de perfiles. Salta, dice este aviso, se encuentra próxima a rehabilitar una de sus máximas atracciones turísticas, como es el tren a las nubes, clausurado hace un año por Ferrocarril General Belgrano. Estamos en las vías del Ferrocarril General Belgrano. Vamos a sentarnos un rato. Y ahora sí, para saludarlo, hay que mirar los ojos, dicen. Vamos a darle la bienvenida a Perfiles número 8 en la estación de nuestra querida localidad. Y queremos arrancar directamente después de las palabras con todo lo que habíamos preparado a partir del número anterior, Perfiles número 7, con respecto a la visita que realizáramos con las cámaras y con Eduardo Galeto a la escuela Francisco Bertolino. Lo mandamos allá. Ahí está.